de Monterrico TV. Estamos en su programa Turf y Salud. Estuvimos con el ingeniero biomecánico, el señor Juan Sánchez, con el quien hablaremos sobre la novedad del software que permite que con una fotografía se vea el potencial corredor biomecánico y la estructura ósea de un caballo. Esto facilitará a los propietarios, a los preparadores y a los veterinarios para realizar una buena compra de un ejemplar. Tenemos que recalcar que este software fue creado por el mismo ingeniero Juan Sánchez, quien tuvo la gentileza de abrirnos la puerta de su domicilio y explicarnos a detalle de este novedoso software. Vamos ya con esta interesante nota. ¡Adelante! Hola, ingeniero Juan Sánchez, ¿cómo está? Bueno, ¿qué tal? Lice, muy bien, te agradezco la entrevista. Bueno, acá en este momento vamos a tratar de evaluar de manera rápida el potencial corredor de un caballo mediante una foto. Bueno, lo hacemos a través de medir algunas estructuras óseas importantes del caballo, como la top line, como dijimos anteriormente. En este caso vamos a utilizar un software muy potente, ¿no? Que, bueno, lo he creado yo para este caso básicamente, ¿no? De medición de huesos, de medición de ángulos, de juntas, y bueno, así poder evaluar la biomecánica del caballo, compatibilizando con los grandes caballos. En este caso vamos a tratar de medir al caballo Bernardini, que todos saben que ha sido un caballo top, ganó el Preakness, ganó el Belmont, y está considerado entre los mejores potrillos del mundo. Ingeniero, una vez tomadas las fotografías, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, la fotografía tiene que ser tomada con alguna característica importante. A ver, la cámara tiene que estar situada a 3 metros del caballo, de manera perpendicular al lado del caballo, exactamente para que no salga ninguna incongruencia en la foto. Y a 3 metros y a 1,20 m del piso. Eso hace que esa fotografía sea algo parecido a lo que estamos viendo acá. Entonces, ahí iniciamos, sacamos el registro de la fotografía, tenemos el archivo y la introducimos en la computadora para que la computadora analice las diferentes medidas del caballo. Entonces, nos iniciamos a ver las principales medidas del caballo para ver su potencial corredor, su estructura ósea y su potencial biomecánico, básicamente de una manera rápida, ¿no? Para que, bueno, los que quieran comprar caballos tengan un derrotero muy importante para que lo hagan rápido, para que sea la mejor compra, la compra más óptima. Listo, entonces vamos a empezar con el análisis del caballito este, que es el Bernardini. Todo el mundo lo conoce a Bernardini. Bernardini es un hijo de Pindi, en Cara Rafaela, que fue campeón el año 2006. Ganó el Preakness, ganó el Belmont, y es uno de los principales sementales del Darley. Esto es un aras muy importante en el mundo, y sus servicios están valorizados en $100,000. Es un caballo muy bueno bajo todo punto de vista. Su estructura ósea y biomecánica sirve de referencia para que los que quieran comprar caballo, bueno, se acerquen o compatibilicen sus medidas a este gran caballo. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a ver el balance del caballo. El balance del caballo, como vimos anteriormente, tiene que ser medido con su altura. La altura, básicamente, de la cruz al suelo. Vamos a utilizar el software ahora, vamos a ver la medida del caballo, vamos a ver la altura. Ya tenemos la altura. Esa altura tiene que ser bien parecida o casi igual a la altura de la longitud del caballo, que es el body length en inglés, ¿no? El body length. El body length se mide de la punta del hombro del caballo hasta la nalga, el límite de la nalga, ¿no? Aproximadamente. Acá vemos que tiene una longitud 197, la longitud del largo del caballo, y la altura, vemos a la altura 189, 190 prácticamente. Entonces vemos que la altura casi se aparece, prácticamente es la misma que la longitud del caballo. Entonces está cumpliendo con el primer paso del balance del caballo. O sea, este caballo tiene excelente balance porque su altura es igual a la longitud del caballo. Bueno, terminando este paso del balance, vamos a iniciar con el ángulo más importante que se toma en el caballo, básicamente para que tenga un buen tranco, es el ángulo del hombro. Vamos a ver el ángulo del hombro, vamos a ver shoulder to acá. Este es el ángulo del hombro de este caballo, básicamente. Ahí vamos a ver, tomamos la medida del hombro, disculpen, que es este de acá, hasta el punto de la cruz, que es este de acá. Entonces, básicamente
justamente es el ángulo del shoulder, que es muy importante para el tranco del caballo. Mientras el ángulo sea más oblicuo, más agudo, el caballo va a tener mejor tranco. Exactamente así. Vamos a ver el ángulo del shoulder. Este caballo tiene 50 grados de ángulo de shoulder, o sea, de hombro, que es excelente. En todos los caballos excelentes tienen ese ángulo, 50 grados. Ahora vamos a ver el tamaño del shoulder, o sea, este hueso de acá es el shoulder, o sea, el hombro, la escápula del caballo. Esa escápula tiene que ser lo más larga posible, bien grande. Tiene ese hueso, ¿para qué? Para que el caballo tenga la oportunidad de tener una buena caja, un cilindro. Yo le digo cilindro, una buena caja. Si es larga la longitud del hombro, entonces va a ser la caja muy amplia. Y eso es muy importante en un gran caballo. Vamos a ver la medida de la longitud del shoulder, o sea, del hombro. Aproximadamente son 80.38, en este caso de la longitud de la escápula del caballo. Esa longitud tiene que ser bien parecida o igual al back. ¿Cuál es el back? El lomo del caballo, que parte de acá hasta la grupa, que es el punto más alto del caballo, en su parte trasera, ¿no? ¿Cuánto mide? 84. Entonces, está en los estándares importantes la medida de la escápula del lomo del caballo, es igual a la medida del back del caballo. Están los estándares importantes de este caballo Bernardini. Siempre en los grandes caballos pasa esto siempre. Ahora, vamos a desarrollar la longitud del pescuezo del caballo, que es el neck. El neck, el pescuezo del caballo, que es más o menos de por acá hasta la melena, la entrada de la melena del caballo, esa tiene que ser exactamente igual al barril del caballo. Vamos a ver, el neck acá tiene 88.34 de medida. El barril es el girth del caballo, que es básicamente el diámetro del cilindro del caballo. El caballo, en este caso, para medir, si lo vemos de arriba, es como si fuera un cilindro. El caballo, esa parte que estamos viendo, el girth, el diámetro del cilindro, es el girth. Ese es un cilindro. Si lo vemos del caballo de arriba, como lo repetimos, es como un cilindro que tiene de arriba, entonces el diámetro es este de acá. Ese diámetro tiene que ser prácticamente igual a la longitud del pescuezo del caballo, el neck, 88.34, y el girth 90.76. Está dentro de los estándares importantes de un gran caballo de carrera. ¿Por qué ha sido tan bueno este caballo? Porque tiene esas medidas. Yo he hecho las medidas de aproximadamente 50 a 100 caballos y todos tienen prácticamente la misma medida. O sea, esa es la, digamos, el resumen de este trabajo. Para tener un caballo de elite, de primer año, que tenga un buen tranco, necesitamos que su cuello, la longitud del cuello, la longitud del cuello sean iguales, y la longitud de la escápula con el back, con el lomo, sean iguales prácticamente. Ese para que el caballo tenga un gran tranco. Siempre va a tener caballos de esas características, va a tener un gran tranco. Y aparte de eso, también para ver su aptitud atlética, vemos que la cruz está delante, no, mejor dicho, atrás de la posición de las piernas, de las manos delanteras del caballo. Esa es una gran aptitud atlética del caballo, porque va a correr con mucha libertad. Es otro punto de vista muy importante para el tranco del caballo. El caballo, en ese sentido, va a tener mucha libertad, independencia, y va a ser algo como que está flotando en el aire el caballo. Todos estos grandes caballos lo tienen, sinceramente lo tienen todos. Ese con respecto al tranco. El tranco del caballo, ya sabemos, ya entonces la escápula, el girth, la longitud del cuello y la longitud del back. Para medir la potencia del caballo, nos vamos a enfrascar ahora en la parte trasera del caballo. La pelvis, a ver, vamos a ver la pelvis, acá está la pelvis. Prácticamente lo medimos de acá, de la punta del anca del caballo. Imagínense un caballo, sus ancas, en la punta del anca, es la, digamos, el punto donde inicia la pelvis. Y termina en el punto de la nalga, aproximadamente cerca de la cola. Esta es la longitud de la pelvis. Esa longitud tiene que ser igual prácticamente que el fémur del caballo. Vamos a ver el fémur del caballo, de la punta de la nalga hasta la rodilla del caballo, la rodilla trasera del caballo, que está acá. Estas dos distancias, tanto la pelvis como el fémur, tienen que ser iguales. Y si el fémur es mayor, es mucho mejor. A ver, aquí tenemos que el fémur tiene 65 y la pelvis tiene 64. Son iguales prácticamente. Y ahí puede ser que es un gran caballo ese. Tiene las medidas exactas para un magnífico ejemplar. Y si tomamos la medida del punto de la rodilla al punto del anca, prácticamente son iguales. Vamos a ver, vamos a tomarla. Prácticamente es un triángulo equilátero. Ese triángulo es muy importante. Si es un triángulo equilátero, excelente. Y si es un triángulo en la cual el lado del fémur es mayor, es mucho mejor todavía, porque el caballo va a tener una potencia terrible y va a ser muy veloz, teniendo en cuenta que la pelvis también es la, digamos, la que ocasiona la potencia, y el fémur es el que ocasiona la velocidad
del caballo. El flanco, que es la medida del anca hasta la rodilla, eso le permite un mayor desplazamiento al caballo de atrás hacia adelante. Eso es con respecto a la potencia trasera de los caballos. Claro, la potencia de los caballos nace en la pelvis, luego en el fémur y luego en el flanco del caballo. Una buena observación es tomar en cuenta que la punta del fémur del caballo, que es acá, esta punta tiene que estar prácticamente a la misma altura de la parte más alta del caballo. Eso nos indica una actitud atlética muy importante en el caballo. Así como anteriormente dijimos que la punta de la cruz tenía que estar detrás de la de la verticalidad de las manos, es igual. La punta de la grupa tiene que ser igual en la misma dirección del fémur. Y eso le da una gran acción, una gran potencia al caballo. Eso es con respecto a la posibilidad de la potencia trasera del caballo. Ahora nos vamos a enfocar en el back, o sea, en el lomo del caballo, que es muy importante, muy importante. Vamos a darnos cuenta que hay algo muy importante. Donde terminan las costillas del caballo, según la foto, nos damos cuenta que las costillas del caballo terminan aproximadamente acá. Y de acá hasta la punta del anca hay un hueco que no tiene el apoyo de las costillas. Eso se llama el acople. El acople tiene que ser pequeño, de acá hasta la punta del anca, o sea, prácticamente a la altura de la grupa. Ese acople tiene que ser pequeño, muy pequeño, pero tiene que ser muy profundo y muy amplio, ancho. O sea, el caballo tiene que tener un acople pequeño, pero muy profundo y muy ancho. ¿Para qué? Para que la potencia del caballo sea transmitida de manera muy eficiente hacia adelante. Si el acople es muy largo, entonces la eficiencia de la potencia no va a ser bien transmitida. No va a tener buena potencia el caballo para arrastrarla de atrás adelante. El acople tiene que ser muy pequeño. Esa es una parte muy importante. Bueno, como último punto, también puedo decir que la altura de la cruz y la altura de la grupa son prácticamente lo mismo. Están a la misma altura del caballo. Eso quiere decir que el centro de gravedad de este caballito está bien situado y no va a tener descarga de fuerzas ni hacia izquierda ni hacia la derecha. Va a tener una descarga de fuerzas óptima. Eso es muy bueno porque hay muchos caballos que tienen pues la grupa mucho más alta, tienen la cruz mucho más alta, entonces la carga de fuerza se va hacia la izquierda o hacia la derecha del caballo, que no es lo óptimo. Bernardini, como vemos, pues tiene un aspecto muy, muy bonito, muy interesante. El caballo tiene un cuello largo, un back corto y una potencia tremenda en su parte trasera. Eso es lo primerito que hay que ver en el balance. Y digamos, como le dijimos antes, también estar de acuerdo con la altura del caballo con respecto a la longitud del caballo. Ingeniero, a las personas que están interesadas en averiguar la biomecánica y la estructura ósea del caballo, ¿dónde lo podemos ubicar? Bueno, tenemos dos teléfonos para que puedan ubicar, ¿no? Si pueden anotar. Es el 98145-6110 o el 9555-68171. También tenemos una página web que es la www.pedigreepattern.com. En esa página web también se pueden comunicar con nosotros. Y nuestro correo, que es, ¿no?, juanjosalo@hotmail.com. Muchas gracias, ingeniero, por la entrevista. Ok, gracias también a ti, Lizeth, muy agradecido. Espero que podamos tener otra entrevista nuevamente. Muy interesante la entrevista que tuvimos con el ingeniero biomecánico, el señor Juan Sánchez. Vamos a una pausa comercial y retornamos con la nutricionista en equinos, Margit Aranda. Conversamos con la nutricionista en equinos, Margit Aranda. Ella nos habla sobre la nutrición adecuada a un caballo de carrera. Además, también nos mostrará con los suplementos con los que cuenta. Esto servirá de mucho para saber cómo cuidar y mantener saludable al caballo de carrera. Adelante con la nota.
Hola, Margit, ¿cómo estás? Hola, Lisette, muy bien, gracias. El día de hoy vamos a hablar de la nutrición. Ya que tú eres nutricionista, vamos a hablar de este tema tan importante para los caballos. Me parece súper bien, te agradezco mucho la oportunidad, porque yo pienso de que la nutrición es fundamental para que un caballo pueda realmente dar de sí, o sea, desarrollar, ¿no?, todo su potencial genético para el que estuvo predestinado, y junto con el entrenamiento realmente es la pieza clave. Dime, ¿cómo se debe alimentar correctamente a un caballo de carrera? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que lo primerísimo y fundamental, y que mucha gente no entiende aquí en el hipódromo, es que los caballos son seres herbívoros por naturaleza, es decir, comen pasto. Y el grano, lo que viene a ser, es un complemento, es decir, ya sea la cebada, ya sea la avena, ya sea el alimento balanceado, complementa el pasto. Y no es al revés. Aquí en el hipódromo mucha gente piensa de que lo fundamental es el grano, ¿no? Es darle la cebada y aquí un poquito de pasto como para que no se aburra. Y ese concepto es totalmente equivocado. ¿Qué opinas de la comida balanceada que ofrecemos acá en el hipódromo? Bueno, el problema es que aquí en el hipódromo realmente no se da comida balanceada. O sea, hay diferentes formas de alimentar a un caballo, ¿no? Uno es alimento balanceado, que puede ser peletizado o no. El otro es un sweet feed, como se da mucho también en Europa y en Estados Unidos, donde uno ve los granos, ve la mezcla de granos de avena, de cebada, de maíz, en fin, con algo de melaza para darle un sabor agradable, ¿no? Contiene ya suplementos de minerales, de vitaminas, ¿no? Esa es otra forma. Y nosotros lo que hacemos aquí en el hipódromo es que realmente lo que les damos de comer son insumos que realmente se utilizan para hacer un alimento balanceado. Y la palabra balanceado viene de balance, o sea, de que esté en proporciones adecuadas, de manera de nosotros poder nutrir bien a nuestros caballos. Y en el hipódromo eso no se da. La gente le gusta mucho la cebada. A veces le adicionan algo de afrecho, a veces algo de avena, o reemplazan la cebada por la avena, a veces algo de maíz, ¿no? Y luego, obviamente, el pasto seco, la alfalfa. Margit, ¿cuántas comidas diarias debe tener el caballo? Ese es otro tema importante. En el caso de los caballos, si tú los ves en la naturaleza, de 24 horas que tienen el día, el caballo básicamente se pasa 18 horas, 19 horas, pastando, o sea, comiendo, ¿no? El caballo, a diferencia de un rumiante, por ejemplo, un vacuno, tiene un estómago muy pequeño, de una capacidad únicamente de 18 litros, a comparación de una vaca que tiene 250 litros de capacidad. Entonces, realmente lo ideal para un caballo es comer pocas cantidades, pero todo el rato. En lo que a grano se refiere, y que es lo que nosotros les damos de alimentar muchísimo a los caballos de carrera, ¿no?, una gran cantidad de grano, porque tienen un desgaste de energía muy, muy fuerte, porque el entrenamiento es sumamente intenso, los caballos deberían comer por lo menos 3 veces al día, lo cual en el hipódromo tampoco no se hace. El grano se divide en 2 comidas. Y si yo digo por lo menos 3, es rogando, porque realmente deberían ser 4 o 5, para evitar cólicos, para evitar casos de laminitis, o sea, problemas digestivos, ¿no? Un caballo jamás debería recibir una porción más grande de 2 a 2,5 kilos de grano por vez. ¿Por qué darle suplementos nutricionales al caballo de carrera del hipódromo? Por un motivo muy simple, porque como nuestra alimentación aquí está basada en simple y llanamente insumos, es decir, en este caso cebada, primordialmente, la cantidad de nutrientes, tanto de vitaminas como de minerales, que contiene la cebada, y así le adicione yo maíz, o le adicione afrecho, o le adicione avena, ¿no?, más los nutrientes que me aporta el pasto, no llego a cubrir los requerimientos de un caballo atleta. Entonces, por eso es que los suplementos son muy necesarios. A menos que uno estuviera dando un alimento balanceado de una muy buena marca, ¿no?, o sea, que es seria, ¿no?, que ha sido manufacturada y elaborada a través de una fórmula de nutricionistas que entienden de los requerimientos nutricionales de los caballos, de esto es definitivamente un plus. Y les doy un ejemplo. El caballo de carrera necesita por lo menos 1,000 unidades internacionales de vitamina E al día, que es muy importante para todo el sistema muscular.
todo lo que son granos tienen muy poco. Y los pastos, cuando son secos, aún menos. Estamos hablando de que difícilmente un caballo que te va a comer entre 7 y 9 kilos de cebada y unos 5 kilos de pasto va a llegar a superar los 100, las 150 o 200 unidades internacionales de vitamina E. ¿Eso qué significa? Me siguen faltando 800. Yo las tengo que suplementar. Entonces, un buen suplemento serio va a tener esas cantidades, eso va a tener los nutrientes que se necesitan para una adecuada suplementación, ¿no? Y en las cantidades que realmente requieren. Margit, menciónanos por favor los suplementos que tenemos en la mesa. Bueno, esta es una línea de suplementos que yo desarrollé y que se llama, toda la línea se llama Right, que viene del inglés, que significa correcto. Entonces tenemos el Right Mix más calcio y cromo, que es el mix, como una mezcla correcta, ¿no? Más calcio y cromo. Tenemos Right Electrolytes, o sea, electrolitos correctos. Tenemos Right Minerals, que son minerales correctos. Ahora, el Right Mix más calcio y cromo, yo lo diseñé específicamente para los caballos de carrera, de alta performance. ¿Por qué? Porque aquí en el Perú los caballos de carrera reciben mucho grano, que todos los granos contienen mucho fósforo y muy poco calcio, y la cantidad de leno de alfalfa o pasto seco que le llaman contiene, es muy baja la cantidad. Por más que la alfalfa tiene grandes cantidades de calcio, la cantidad que se les termina dando a los caballos es muy pequeña. Muchas veces son entre 2, con suerte 3 pacas al mes por caballo, que es realmente un absurdo de pequeña cantidad, ¿no? Y contiene toda la gama de minerales y vitaminas, todas vitaminas del complejo B, vitamina E, que yo les mencionaba, que por lo menos necesitamos 1,000 unidades internacionales. El Right Mix te aporta 1,250 unidades internacionales, ¿no? Tienen grandes cantidades de cobre, manganeso y zinc, fundamentales para ligamentos y tendones. Y en general, todos los productos, los minerales y las vitaminas son importadas. Margit, ¿nos puedes explicar brevemente de los otros productos? Sí, claro, encantada. Estos son los electrolitos diseñados por mí específicos para caballos, de manera de que reemplazan los electrolitos en las proporciones y cantidades adecuadas de cómo los pierde el caballo, porque los electrolitos que pierde el caballo no necesariamente no van a ser similares a la cantidad o proporción en que nosotros, los seres humanos, por ejemplo, perdemos electrolitos, ¿no? Entonces estos son unos electrolitos específicos para rehidratar a los caballos, que se ponen en el alimento, como ya dije, nunca en el agua. Y este es el Right Minerals, que fue diseñado específicamente para la crianza de caballos, ¿no? Nosotros lo que necesitamos son que los caballos que lleguen aquí de los remates a los 18 meses de edad, 20 meses de edad, en fin, que hayan tenido un desarrollo desde el vientre materno a través del crecimiento en el aras, una nutrición adecuada, de manera que sean caballos que algún día sean sanos, no les estén dando cañeras, no estén claudicando con facilidad, no tengan problemas de tendones, de ligamentos. O sea, la nutrición es fundamental, y lo que te va a decir también cualquier nutricionista aquí, ¿no?, es que lo que no se dio en el primer año de vida de un caballo no se recupera jamás. Margit, ¿cuáles son los rehidratantes que se utilizan en el agua para los caballos de carrera? Menos mal que me haces esta pregunta, esa es importante. Para empezar, un hidratante que realmente vienen a ser electrolitos. El caballo es el animal que más suda en el mundo, entonces los electrolitos son fundamentales. Además, ningún alimento, ya sea cualquier pasto o cualquier grano, aporta cantidades de sodio y de cloro suficientes para que un caballo pueda hidratarse o rehidratarse, ¿no? Y ni siquiera los aportan cantidades suficientes para caballos que trabajan de manera moderada. Ahora, muchas veces la gente comete el error de poner electrolitos en el agua. La gran mayoría de nutricionistas de caballos están en contra de eso. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que el caballo beba la mayor cantidad de agua posible para que se hidrate. Si tú le vas a cambiar de sabor a ese agua y los
electrolitos siempre son salados, también en los seres, para los seres humanos, si tú te das cuenta, el Gatorade y todas esas cosas, tienen siempre ese ligero sabor a salado, por más que le ponen saborizantes y cosas así. Entonces tú lo que quieres es realmente, los electrolitos siempre deberían ir en el alimento. Se le mezcla en el grano y eso le va a causar al mismo tiempo al caballo más sed y va a terminar tomando, bebiendo muchísima más agua. He estado escuchando comentarios sobre las constantes inyecciones que les ponen a los caballos de carrera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Uy, esta también es una pregunta genial. Esto es totalmente vieja escuela. Ya no se hace. Yo a veces me burlo un poco, ¿no? Cuando veo los caballos ahí que les están poniendo suero y veo la gente comprando tantas vitaminas, tantos medicamentos, ¿no? Para ponerles a sus caballos y les digo, ¿qué? ¿Tu caballo está enfermo? Y me dicen, no, ¿por qué? Porque las inyecciones realmente es para un caballo enfermo. O sea, hoy en día se sabe y a nivel mundial que el caballo nosotros lo nutrimos a través, todo es vía oral, la parte nutricional. No, o sea, los electrolitos, a menos que tengas un caballo que por X motivos haya claudicado, ¿no? Seriamente, y que entonces sí un veterinario vea la necesidad de poner electrolitos a las venas. Pero acá continuamente yo veo que usan un suerito o dos sueritos y ponen vitamina B complex, que para el hígado. Es un no, o sea, no se necesita. Lo único que van a lograr es que el metabolismo de un caballo, que debería ser lo más constante posible, empiece a dar picos, ¿no? Lo lleno de algo, se me baja, lo vuelvo a llenar y además termino con muchos problemas de toxicidad. Es muy fácil sobredosificar a un caballo con vitaminas, con minerales, y más bien lo que obtengo son cosas contraproducentes. Hoy en día todo se hace vía oral. Para mayor información sobre la nutricionista en equinos Margita Aranda, pueden comunicarse al 999-756713. Le agradecemos por la entrevista. Bueno, espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Mi nombre es Lizeth Canani y nos volvemos a reencontrar la próxima semana en este subprograma Turf y Salud.